Pero allá dejé todas las cosas que yo más quiero. Yo no soy de allá, soy muy ponsequero, pero nunca olvido a Villa Concha y al Rodadero. Oye, la Santa Marta, que es para ti. Soy muy ponsequero, pero allá dejé todas las cosas que yo más quiero. Yo no soy de allá, soy muy ponsequero, pero nunca olvido a Villa Concha y al Rodadero. Mi nombre es José del Carmen Alzamora Rodríguez. La Fiesta del Mar es un certamen turístico deportivo que el fin por el cual fue creada para rendirle un gran homenaje al dios mitológico de los mares, Neptuno. Y a través de ese gran certamen náutico, nuestros deportistas se ganaran la grandeza, el honor y la gloria compitiendo. Por eso el lema sagrado que tiene la Fiesta del Mar es el juramento, que dice: el mar será vuestra gloria. Es la gloria que tanto las candidatas que van a ceñir una corona del mar como los deportistas que vienen a competir para ganarse unos trofeos tienen que ser con altura, con alta competitividad náutica para poder ganarse. Y fue creada en el año de 1958, cuando con el Capio Pina Navia, que en ese entonces estaba de capitán de puerto aquí en Santa Marta, y vio que yo estaba haciendo eventos náuticos los 20 de, cada 20 de julio, los 29 de julio, entonces vino aquí a mi casa y aquí empezamos a tener una gran amistad y a la vez, no, para bien del futuro deportivo náutico de la ciudad, nos unimos y creamos el Festival Acuático Nacional. Fue tan grande la emoción y el éxito del evento que fuimos capaces de medírnoslo para el año siguiente hacer algo más grande, una gran fiesta del mar. Ahí se nos unió otro gran samario que estaba viviendo en Bogotá, era un gran periodista
y también tenía una oficina de turismo. Me refiero al bien recordado Emilio J. Bermúdez. No, entre Bermúdez, Pancho Espina y mi persona, pues fue la trilogía que dio ya pie para que nacieran las fiestas del mar. En lo que tiene que ver con la parte folclórica de las fiestas del mar, tengo que decir que como estaba de moda el Balcón de América, Punta de Betín, allá se hizo el baile de... Todos los bailes se hicieron ahí, hasta el de coronación, ¿de acuerdo? De premiación también se hizo ahí. Y recuerdo que vino Lavillos Caracas Boy, estuvo aquí. Los Melódicos también estuvieron aquí en Fiestas del Mar. Pacho Galán, Lucho Bermúdez. Estos sí actuaron allá en el Club Santa Marta. ¿Qué otra? Bueno, la parte mía era todo lo que tenía que ver con la parte náutica. ¿Te fijas? Así que es poco lo que te puedo recordar de la parte folclórica de la fiesta del mar. Estaba la terraza del Hotel Tayrona. Allá también hacían grandes bailes. Se montaban casetas. Unas grandes casetas que traían, contrataban, sí, orquestas. De Venezuela vinieron muchas de esas orquestas. Y recordarla, pues a estas horas me parece, imagino, tendría que revisar toda la programación de esos años para decirte cuáles son. Pero la más importante fue la que te acabo de anunciar anteriormente. Bueno, hablar de mi queridísimo hermano Alberto Enrique Alzamora Rodríguez. Recuerdo que estábamos muy muchachos, pero él allá en el año, por el año 50, quiso probar suerte, ¿no?, hacia otros lares, y fue así como se trasladó a la hermana ciudad de Barranquilla. Ahí sentó su base. Y entre las orquestas que militó, ¿no?, estaba la de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, estaba la de este señor Herrera, José Ramón Herrera, la emisora Atlántico Jazz Band, que fue la primera en la cual él actuó. Y, en fin, le cogió tanto amor a Barranquilla, ¿no?, que era muy poco tiempo lo que duraba aquí por querer regresarse a Barranquilla. Fue un gran amor que tuvo por esa gran ciudad. Y fue así que también allá, pues, terminó sus días, ¿no? El año, él murió en 1995.
al fondo podemos apreciar las imágenes donde se hacían las famosas fiestas del mar en Santa Marta. Aquí había casetas, tanto en la calle 14 como al frente del Hotel Tayrona. Aquí podemos apreciar hacia el fondo el Hotel Tayrona, donde hoy es la Gobernación del Magdalena. En esas partes había casetas para la coronación de la Reina del Mar. Ahí hacían fiestas. De manera que Santa Marta ha sido una ciudad festiva. Lamentablemente, pues, se acabaron un poco esas presentaciones de orquestas tropicales de antaño. Hay todavía, pero pues un poco más restringido, como lo que están haciendo ahora en la... Apreciamos al fondo la Marina de Santa Marta. Aquí vemos al fondo Punta de Betín, un sitio muy emblemático de nuestra ciudad de Santa Marta. Un sitio que por los años 50 y parte de los 60 fue un espacio donde se hacían muchas celebraciones, muchas festividades. Sobre todo en la Fiesta del Mar se celebraban allí reinados y fiestas de baile, de salón. Allí en Punta de Betín también tocó el maestro Lucho Bermúdez, Pacho Galán, todas estas orquestas de baile. Podemos apreciar allí la esquina de las Américas, Punta de Betín.